¿Cómo están? El día de hoy les voy a estar dejando un tutorial rapidísimo, facilísimo, de último minuto para Halloween. En Estados Unidos Halloween se celebra el 31 de octubre, el cual es este miércoles. Entonces, si tú eres de Estados Unidos o eres de alguna otra parte del mundo y no sé, tienes la necesidad de disfrazarte o tú también celebras Halloween, esa es una idea muy muy práctica para alguien que no tiene disfraz, porque simplemente como yo te pones algo negro encima, a lo mejor no sé, unas botas o si tienes no sé, algunos leggings o una chaqueta de piel y te haces este maquillaje, ups, te haces este maquillaje inspirado en Batman. Que es, bueno, obviamente inspirado en Batman, pero no es la típica máscara que abarca todo el rostro o la máscara que compras en las tiendas de disfraces y que te la pones. Esta es una idea un poquito diferente, un poquito más original, no sé, para todos aquellos ustedes que sean fans de Batman. La verdad, es un maquillaje muy, muy sencillo. No me tardé, la verdad, mucho, mucho en hacerlo. Entonces, bueno, ¿qué les parece si checamos a ver cómo se hace? Para este video ya me maquillé un ojo, pero nos maquillaremos el otro juntos. Con esta paleta de colores en crema de Makeup Forever, voy a usar este color amarillo como base. Encima voy a aplicar esta sombra amarilla mate de Inglot. Con cualquier sombra negra mate voy a empezar a dar profundidad en la cuenca del ojo, pero no voy a difuminar esta vez. Y con esta misma sombra negra voy a empezar a crear la forma del murciélago. Con un delineador en lápiz negro con buena punta, voy a empezar a marcar las orillas para que se vean mucho más definidas. Habiendo terminado esto, voy a delinear la línea de las pestañas superiores con un delineador líquido. Y con el lápiz negro que usé hace ratito lo voy a usar para delinear la línea del agua inferior. Hora de arreglar nuestras pestañas. En este caso las voy a enchinar, les voy a poner rímel y después voy a aplicar unas pestañas postizas bien tupidas. Con una sombra café no muy oscura mate, voy a arreglar mis cejas. Y con esta sombra blanca voy a iluminar ciertas áreas, como lo es el arco de las cejas, el lagrimal y alrededor del murciélago. Y de aquí a los labios, para que me dure mucho más, voy a delinear y rellenar con un lápiz primero. Para después aplicar un brillo labial. Y listo, el maquillaje lo puedes dejar hasta aquí o si te animas, usando el delineador líquido que usé anteriormente, puedes crear la forma de otro murciélago en tu frente. Y ahora sí, nuestro maquillaje inspirado en Batman ha quedado listo. Y bueno chicos, pues este es el look terminado, espero que les haya gustado, por favor déjenme sus comentarios abajo y si este tutorial les gustó denle manita arriba por favor. En la caja de información les voy a dejar los links a todo aquello que pudiera necesitar, incluyendo los links a algunos de los tutoriales de Halloween que les dejé este año y el año pasado, por si necesitan más ideas y les puedan ir a echar un ojito.
Como siempre, yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén. Por favor, cuídense mucho y nos vemos prontito en el siguiente tutorial. ¡Mua! Bye.